Welcome back to our channel. Today we're going to Sophie's house. Yeah, we're going. Sophie. Today we're going to go get my hair done. Get my hair done. That's why me volví en greñuda. I get my bangs. Yeah, and Faith's going to be able to play with her friend Sophie. And then I got my bangs. Yeah, her shine. So, this is how my hair looks before. Faith, can you record my hair, Ma? Mm-hmm. Can you record? Hold on. Make sure your finger's not on the camera. Okay. This is how my hair looks. Yeah. Before. Yeah. That's how it looks. Mm-hmm. Okay. Before. Yeah. As you can tell by the title, I'm going to dye it purple. And Papa. I'll show you how it looks once it's done. Right? Right. Okay, let's go ahead and leave. We gotta go. Yeah, bye. We're going to Sophie's house. Bye. All right, guys, we're ready to go in the car. Yeah. Faith, put your chest clip up a little bit, baby. Yeah, and Hope's ready too. Yeah. And how about Shine? Yeah, Shine's ready. Yeah, so my dirty shirt, I put a shirt on. So in case like my shirt se manche or like it gets dirty, then I won't mind because it's an ugly shirt anyways. It's like my cleaning shirt. So we're about to head out. It's like a really nice day right now. So we're just gonna go ahead and we're gonna pray before we leave. So please close your eyes and bow your head. Yeah, you can read a book with Sophie. Okay, close your eyes and bow your head, girls, please. Dear God, we pray this morning to ask you, please, keep us safe throughout this day. Keep our family safe, everyone we love, everyone we care for, Lord. Thank you for everything you give us, for your blessings, and for your love, Lord. Help those who need you, and help us to honor you, to glorify you, Lord, and to spread your love. We love you. In your name we pray. Amen. All right, guys, so let's go. I gotta put my GPS on, so I'll see you in a bit. Yes? Hopi was praying, baby. I heard her. Hey guys, I just got back and this is the results and this is the back. You got it? Mm-hmm. Okay, yeah. Hey guys, it's the next day. It's Saturday. I forgot to finish vlogging yesterday, but I want to go ahead and record our vlog today's day since we're going to a wedding, and I think I look pretty today. I'm feeling myself today. No? And this is how my hair looks so far. It looks really pretty in person. I don't think this does it justice. But we're here at the church. Say hi, Papa. And Hope's ready. Hope had an accident this morning. Your finger, Mama? She cut her finger really bad. And there's Faith. Right here. Why don't you... And I think we're 5 minutes early, so we're like right on time. But hey, we're Mexican. So I'm gonna record a little bit inside. And maybe I can show how my hair looks better later. And we're gonna record the party. So I'll see you inside.
presencia del Señor. Y doy gracias por ustedes por permitirme tener este momento. Artur, el momento más importante de tu vida fue el día que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador. El día que te arrepentiste de tu pecado y viniste a los pies del Sari, la misma cosa. Una relación con Cristo, la cosa más importante que uno puede tener. Y entrar en un matrimonio en la presencia del Señor es la cosa más importante. La vida es dura. La vida sin el Señor es más duro todavía. Y sabemos que necesitamos su presencia, necesitamos su espíritu, necesitamos su guía. Doy gracias a Dios que me da paz de saber que ustedes son cristianos y conocen la verdad de Dios. Estamos reunidos en la presencia de Dios y estos testigos para dar, solemnizar ante el Todopoderoso el matrimonio de este hombre y esta mujer. Y han celebrado delante de las autoridades civiles. El matrimonio es un estado honroso, instituido por Dios y santificado por la presencia de nuestro Señor en la boda de Cana de Galilea. La Biblia dice que es honroso en todas las cosas es el matrimonio y se le considera como símbolo de la unión mística entre Cristo y la Iglesia. El matrimonio debe entrarse con reverencia en el temor de Dios, considerando los fines los cuales se ordenó. Es decir, para el compañerismo, el apoyo, el consuelo de los esposos deben tener mientras vivan. El anillo es un símbolo que nosotros tenemos por tradición, pero el anillo es un símbolo porque es hecho de un material puro, de plata o de oro, que simboliza la pureza que ella tiene. También el anillo es redondo, no tiene comienzo y no tiene fin. Como el pacto que ustedes van a hacer hoy, hasta la muerte, ser separados. También entendemos que el anillo es un símbolo exterior que da lo que pasó espiritual, emocional y físicamente. Y que cuando ustedes se pongan estos anillos, que se acuerdan del pacto que ustedes tienen con uno al otro. Arturo, ¿tú das este anillo a Sara como un símbolo de tu fidelidad y amor a Sara? Su mano izquierda. Repite después de ella. Si yo, Arturo, prometo estar contigo, para bien o para mal, en riqueza o en pobreza, en prosperidad o en adversidad, en prosperidad, para cuidarte y amarte, hasta que la muerte nos separe. ¿Saben? Tú recibes este anillo como compromiso de Arturo. ¿Saben? Tú das este anillo a Arturo como un símbolo de tu fidelidad y amor a él. Repite después de mí. Dios sabe. Prometo estar contigo, para bien o para mal, en riqueza o en pobreza, en prosperidad o en adversidad. En adversidad. Para cuidarte y amarte, hasta la muerte nos separe. Arturo, tú recibes este anillo como el promeso y el pacto de sangre. La Biblia no nos dice eso, debemos dar 100% a nuestro pareja. La Biblia nos habla que, Arturo, como hombre, tú tienes la responsabilidad de proveer por tu familia. No solamente físicamente, pero también espiritualmente. Ser el sacerdote de tu familia y ser el líder espiritual. ¿Sabe? La Biblia nos dice en Proverbios 31 que la mujer provee por su familia. Cuida de su familia y su esposo. Proverbios dice que el corazón de su esposo está confiado en las manos de ella. Y eso es importante. También dice la Biblia que tú, la mujer, debía ser la que enseña a sus hijos y guía a sus hijos espiritualmente. Y tomamos este símbolo no solamente como un símbolo físico de financiar o de dar de prosperidad, pero también lo tomamos como un símbolo de decir que el tesoro más grande que ustedes pueden tener en su vida es la presencia de Dios. Proverbios nos dice que busca la sabiduría como el tesoro, deséala como un tesoro escondido. Y yo les doy eso, proveer por uno al otro, materialmente, físicamente,
pero también espiritualmente, cederse todo al Señor. Porque cuando tú te das al Señor, también se dan a uno al otro, como debía. Tú, mientras tú le pongas las arras en las manos de tu esposa, di: lo que es mío es tuyo. ¿Sara? La misma cosa te voy a decir a ti. Tú puedes repetir: lo que es mío, no. Vamos a repetir, como te lo dijiste a ella. Vamos a repetir: lo que es mío es tuyo. Un símbolo de, también de humildad, de buscar la presencia de Dios, de orar y pedir al Señor que sea con ustedes, que siempre se humillen a Dios. Y algunas veces el momento tienen que humillarse a uno al otro para ayudar, para que sean a seguir adelante en tu matrimonio. Y no nos olvidemos de eso. Gracias. Voy a pedir la Biblia, por favor, que venga adelante. La Biblia, que sea céntrico en tu hogar, que sea céntrico en tu vida, que sea la cosa central. La Biblia nos dice que es lámpara a nuestros pies, es guía. En esos momentos más oscuros, que sea la guía del Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios fluye por medio de su palabra. Tú como cristiano conoces la palabra. Y te doy un reto hoy, que este libro no solamente sea un ornamento bonito, pero que sea algo práctico, que sea algo que tú usas en tu día por día. No solamente individualmente, pero como pareja y también como familia. Si ustedes ven, ustedes están arrodillados. Muchas veces el símbolo de oración, de humillación, como nosotros decimos, es arrodillarse delante del Señor. El lazo también es un símbolo de la unidad. La unidad que ustedes deben tener, pero la unidad no viene solamente por solo. El libro de Eclesiastés nos dice: dos son fuertes, pero tres es más fuerte todavía. Y el tercero es la presencia de Dios. La cosa más importante es que ustedes sean unidos en la presencia en el Espíritu del Señor, no solamente como familia, pero también como pareja, que estén unidos abajo del Espíritu de Dios, el Salvador, que está unido. Vamos a orar, vamos a pedir bendición sobre esta pareja. Padre, yo te doy gracias, Señor, por Arturo y Sara, Señor. Gracias que yo puedo conocer sus vidas, su familia, sus corazones, Señor. Y Padre, sabemos que ellos, Señor, en los ojos de hombre y gobierno están casados, pero Padre, ellos decidieron tener tu presencia, Señor. Y Padre, gracias que siempre han tenido tu presencia. Nosotros estamos celebrando hoy nomás un símbolo de que tú has hecho en la vida de ellos desde el día que ellos aceptaron a Cristo como su Salvador. Gracias por ellos, Señor. Pon tu mano sobre ellos, Padre. Bendícelos, ayúdalos, Señor. Que ellos siempre sientan tu, Señor, aliento sobre ellos, Padre. Que yo siempre busque tu rostro, Señor, que tu gracia y tu misericordia, Señor, sigue con ellos, Señor. Te ruego, por favor, Padre, que estés con ellos como pareja y también como familia. Ayuda a sus hijos, Padre, que sigan adelante, Señor, en los caminos tuyos. Que sigan adelante, que sean luz a este mundo perdido, Señor, que necesita de ti. Gracias, Señor, por ellos. Te pido que los ayudes, que los bendiga en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Mira, tenemos aquí el símbolo de las velas. Aquí tenemos dos velas que están prendidos. Es un símbolo de dos vidas diferentes. Pero cuando un hombre y una mujer se casan, hay una presencia solamente y están juntos en el Señor. Lo que van a hacer ahora tú y Sally van a tomar esa vela individual y van a prender juntos la vela del medio y extinguiendo después la vela individual, diciendo que somos uno, no dos individuales, ahora somos uno en el Señor.
Santo, a los que Dios ha unido, que ningún hombre lo sepa. Reception. It was so pretty. I almost cried. Even though they're already married, but they're not. Como se dice? They're not married por la iglesia, by the church. So that was what they did today. But y'all will be able to see a little bit of the ceremony and see how pretty it was. Yeah, baby. How do you feel, baby? Do you want to get remarried? Conmigo, ¿verdad? Of course. Better be. I love my hair. It's so pretty. So we'll see you at the party. Thank you.
Cali. Damos gracias a Dios por los matrimonios cristianos. Yo personalmente quiero decir gracias a ellos por los años que han servido, ha sido un apoyo para mí, y yo sé que van a seguir adelante como familia, las cosas del Señor, y también damos gracias a Dios que va a seguir adelante en la cosa de la iglesia. Damos gracias a Dios. Entonces, damos gracias a Dios por todo. Entonces, ahí todo el mundo levanta. Ahí damos salud. 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 Thank you.
Nicolás.